A César. One, two, three, four. A Gustavo, a Chucky y a Salvador. One, two, three, four. One, two, three, four. Dicen que venían del sur en un carro colorado. Traían 100 kilos de coca. Iban con rumbo a Chicago. Así lo dijo el soplón que los había denunciado. Ya habían pasado la aduana, la que está en El Paso, Texas, pero entero San Antonio los estaban esperando. Eran los rinches de Texas que comandan el condado. Una sirena lloraba, un emigrante que detuvieran el carro para que lo registraran y que no se resistieran porque si no los mataba. Surgió un M16 cuando estaba rugiendo el aire. El paro de una patrulla se vio volar por el aire. Y así empezó aquel combate, donde empezó aquella masacre. Dice Lino Quintana, esto tenía que pasar. Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar. Y yo lo siento, Cherif, porque yo no sé cantar. ¿Verdad que no, cabrón? De los 7 que murieron, solo las cruces quedaron. 4 eran del carro rojo, los otros 3 del gobierno. Por ellos no se preocupen, irán conmigo al infierno. Dicen que eran de Durango, otros que eran de Torreón. Y hasta por ahí dicen muchos que procedían del Parral. La verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar. Como no, ahí tuvimos a Hindú. A continuación, rápidamente, tenemos por ahí a César. César, a continuación, César. Juan, ¿ya está listo, Juan? Juan, ¿ya está listo?